¿Mm? ¿Qué se hizo? No tienen derecho. Ustedes tienen que cumplir con la ley. Ustedes no deciden. Ustedes son administradores de la ley. Nada más. Para ejecutar lo que dice la ley. Si el ciudadano ordinario, el padrón masivo, tiene todo el derecho a votar. Sí, sí, tenés razón. ¿Cómo está grabando quién está votando? Cuénteme, ¿cómo ha visto el proceso electoral la mañana hasta por el momento? ¿Cómo va? Pues lo hemos observado bastante pacífico, bien. ¿Dónde llega? La asistencia de las personas. Sí, para ser este momento que vine, lo he visto bastante concurrido. Y bueno, los fiscales, los policías electorales, ¿cómo están haciendo su trabajo en este momento? Pues se observa que lo están realizando, como se les orienta. Antes de que se llevara a cabo el día de hoy la votación del Estado, ¿tiene recomendaciones sobre buscar problemas y la decisión del día? Claro, claro que sí, porque tú sabes que por ejemplo en mi caso, si esa medida, nosotros estamos orientados, tenemos disciplina en ese aspecto. Ahí dejamos que pase lo que pase y venimos adelante porque los principales disciplinas en nuestro partido. ¿Cuál es su Sandra Espinosa de Alto. ¿Cómo han visto el proceso electoral que se ha llevado a cabo hasta el momento? ¿Ya ejerció su derecho al voto? Sí, sí. ¿Desde qué horas está aquí en este centro así después de ejercer su voto? ¿La concurrencia de la gente cómo ha estado desde las 6 de la mañana que se abrió la junta receptora? Por cualquier problema, cualquier conflicto, ¿cómo están preparados? Invitación a la gente a que nos está viendo por Canal 28 a que venga a ejercer su derecho al voto, a que no se queden en sus casas y que vengan. Sí. ¿Cuál es su nombre? Así es, amigos televidentes, de Más Noticias en Menos Tiempo, nos encontramos desde la ciudad de Dolores Carazo, en donde se está celebrando esta fiesta cívica, ¿verdad? Donde toda la gente está acudiendo a ejercer su derecho al voto, como hemos visto, ¿verdad? En las imágenes, pues la gente está verificándose en el padrón electoral y nos han dicho también de que sus líderes respectivamente les han dado las recomendaciones de que hay que aceptar cualquier decisión que se lleve a cabo el día de hoy. Hay que aceptar el candidato que quede electo, como pueden ver a mi espalda, pues la gente, como les comentaba, están pues ejerciendo, ¿verdad?, su derecho al voto, están asistiendo a esta fiesta cívica que se está realizando en el Colegio René Chic de Dolores Carazo, pero vamos a tener más imágenes. Así, amigos televidentes, podemos observar que ya las personas están haciendo fila en su respectiva junta receptora de votos para ejercer este derecho que cada ciudadano nicaragüense pues posee. Aquí nos encontramos con una muchacha que va a ejercer su derecho al voto. ¿Cómo ven que se están ejerciendo estos comicios electorales? Se van a armar.
se ha notado ningún incidente en contra de disturbios, y yo creo que todo va a ser. La seguridad que presenta este centro escolar de los policías electorales, los fiscales, ¿cómo lo puede catalogar? El llamado que le hace a la gente que todavía no sale de su casa a ejercer su derecho al voto, a que asista. Sí, que asistan temprano y seguro que todo está seguro y que ¿cuál es su nombre? Sí, amigos televidentes, las personas están comentando qué es lo que piensan del día de hoy, de las elecciones. Le hacen el llamado, la invitación a las personas a que vengan a ejercer su derecho al voto. Pero también aquí vamos a hacer un pequeño recorrido para preguntarle a más personas qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y también pues la seguridad de que ellos también están presentando y dicen que está muy, pero muy buena. Aquí nos encontramos en la Junta Receptora Voto número 3. Muchacha, ¿cómo te parece los procesos electorales que se están llevando a cabo? Pues va bien por ahora. Ha venido varias gente, se ha movilizado. ¿Ya ejerciste tu derecho? Sí. ¿Desde qué horas estás aquí en el centro? ¿Y cómo has visto la asistencia de la gente? Se han movilizado bien. ¿Están preparados para cualquier disturbio que se haga en una ocasión? Sí, está preparado. Para bastante policía, se está evitando cualquier problema. ¿Cuál es su nombre? Leyani. Como pueden ver, amigos televidentes, esto es lo que piensa la gente de todos los que están trabajando, tanto como las personas que vienen haciendo su derecho al voto. Y pues esto es lo que podemos presentarle hasta el momento allá en estudio. Pues sí. 03, ¿qué ponemos? ¿Qué?